capoeira es un arte marcial que se origina en Brasil. Es una forma de rebelión y una forma de expresión del pueblo africano en pro a la opresión que sufrían a causa de los portugueses. Utilizaron la capoeira como un medio de revolución, como medio de lucha y resistencia, y hoy en día capoeira es practicado en casi todo el mundo. La capoeira es una herramienta que todos los de mi grupo pues pudimos aprender a manejar, ¿cierto? Muchos de nosotros trabajamos en proyectos con la alcaldía, trabajando con niños y niñas en situaciones de discapacidad, de posibilidades de riesgo, ¿cierto? Nosotros como experiencia propia tratamos de que la capoeira le robe a las entidades bélicas de Medellín, esos niños y esas niñas que hoy en día, pues, al no tener posibilidades de esparcimiento, buscan en ellos, pues, refugio. Entonces, la capoeira es una de las mejores herramientas para sacar a estos niños y a esas niñas de las calles. La palabra musenza es de un dialecto del tupí guaraní. Es una palabra africana que significa todos juntos. Llegamos aproximadamente hace 8 meses al grupo a causa de que nuestro maestro, director de la escuela en Sao Paulo, Brasil, decidió cambiarse para este grupo, ya que él tenía mucha afinidad y conocía al maestro fundador y tiene muchos amigos en el grupo. Decidió dar la oportunidad para que nosotros también integráramos parte de esta familia. Lo que nosotros buscamos por medio de la capoeira es llegar a comunidades con problemática. Entonces tratamos de brindarles una alternativa diferente a la que ellos ven diariamente en los barrios. Les enseñamos autocontrol, respeto, responsabilidad. Les enseñamos a que conozcan su cuerpo, lo protejan, lo valoren y también que sepan qué límites tienen ellos. La capoeira es un camino donde nunca vas a tener la totalidad de los saberes, ¿cierto? Y los niños nos ayudan a desaprender muchísimas veces. O sea, muchas veces venimos con la idea de trabajar un movimiento, de trabajar una canción, e involuntariamente los niños nos hacen salir de ese esquema y de meternos más en la vida de ellos y aprender. Pues, a ver, yo con los niños he tratado de desarticular la capoeira y ver qué partes de ella me sirven para enseñarles a ellos a defenderse, a tranquilizarse, a tener conciencia, a respetar. La capoeira pues nos brinda muchas cosas, muchas herramientas que nos has permitido eso de los niños, y los niños nos han regalado el doble de herramientas para complementar el trabajo como capoeiristas. ¿Qué queremos nosotros como grupo? Queremos aportar a la sociedad desde una perspectiva diferente, donde los chicos, por medio de la capoeira, puedan sumarse como ciudadanos de bien. Queremos mantener la tradición de la cultura afrobrasilera y también utilizarla como un medio de sano esparcimiento. Que todos tenemos las puertas abiertas y compartimos la misma misión. Los chicos, chicas, adolescentes pueden llegar, no hay un límite de edad, desde los
4 o 5 años estamos recibiendo estudiantes hasta los 28, 30, 35. Como te digo, no hay un límite de edad para practicar capoeira. Dentro de la capoeira, el instrumento principal que marca el ritmo se llama birimbao. Está conformado por una vara de una madera llamada biriba, que crece solamente en Brasil, una calabaza, una baqueta, y tiene una percusión diferente con un instrumento de semilla que se llama cachixi.